hoy además de celebrar en la sede de la diócesis la fiesta de la Asunción, que es la titular de nuestra catedral, también en Torrelavega celebran la Virgen Grande y celebran también el Valle de Paz, la Virgen de Calva. Otras transformaciones que ahora no puedo recordar, pero que nos dan una idea de lo que supone la devoción a la Virgen en los pueblos de España. ¿Por qué la gente me preguntaba el otro día, cuando sale la Virgen en procesión, parece que se ilumina su rostro, se alegran, se aplauden? Todo esto no es más que un signo de que la reconocemos como madre. Por eso acudimos a ella en todo momento, para compartir las alegrías y también para hacerle nuestras confidencias en los momentos de preocupación y de dolor. En todo momento María como madre nos da su mano, nos abre su corazón, nos protege, nos ayuda para seguir en el camino de la vida hacia el encuentro con Dios. Un día también nosotros como ella participaremos en cuerpo y alma en la gloria de Cristo resucitado. Aclamamos ahora a la Virgen con el rezo del ángel. El ángel del Señor anunció a María. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de la muerte. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. El Verbo de Dios te hizo carne. Dios te salve, María. Llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Infunde, Señor, en nuestros corazones tu gracia, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel, el misterio de la encarnación de su Hijo Jesucristo, por su pasión y por su cruz, lleguemos a la gloria de la resurrección. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve, reina y madre, de misericordia, vida, dulzura, esperanza.